Sí, con Javier, por favor. Ah, justamente acaba de salir para la terminal a tomar el micro para ir al deseo. ¿Qué tal? ¿Javier? Sí. Máximo Jauregui, ¿cómo te va? Vengo de parte de Mercedes Bernal a buscarte. ¿Estás mejor, che? Sí, sí, pero no entiendo por qué estás allá. Por si perdías el micro. Por precauciones, pero no te preocupes que yo te llevo el deseo. ¿Está bien? ¿Ella está con vos? No la conozco, no sé quién. Che, disculpame, ¿viste? Era todo un despelote y... ¿Estás bien? Así como cosa que me suena a persecución, ¿entendés? Porque yo vine a la estación, me estoy por tomar el micro y apareces vos. La verdad que mucho no entiendo. Así que decime la verdad, ¿qué haces acá? ¿A qué viniste? Mira, a mí me parece que pusieron mucho dinero por tu trabajo. Y yo soy una especie de seguro de la familia Bernal. Un seguro que trabaja muy bien. Ahora, si vos tenés problemas, me devolvés el cheque. Y si lo depositaste, me devolvés el efectivo. Y te vas como quieras.
Era todo un despelote, vos viste, la estación estaba llena de gente, fue, viste. Un papelón fue. Fue un choque. Intenso, no, está bien, sí, pero bueno, ya. ¿Vos estás. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Ya te corrió? Yo estoy con un coche, un amigo, te puedo alcanzar a donde vos quieras. Muchas gracias. Me puedo ir sola. Y de acá al deseo, ¿cuánto hay? Hola. Decime, ¿cuándo viene el periodista de Selena? Estoy agotada. Estoy agotada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Santillana, las cosas no son como antes. Estoy detrás de ese periodista, perdiendo el tiempo, que me trata como un idiota además, y todo para tratar de ayudar a Dalmiro, que lo veo vencido y que no sé si lo voy a poder ayudar. Y Flauta además. ¿Qué pasa con Flauta ahora? Ay, cómo quisiera que no viva más en el deseo. Mira, que se vaya a otra parte, que no lo tenga que cruzar nunca más en mi vida. Ayer lo vi. Y me miró. Me miró sin ese aire de reproche con que me miraba siempre, ¿entendés? Que es lo que a mí me hace sentir que este pueblo está vivo. Te juro, por primera vez me miró. Sin fuerzas, sin ganas de hacerme sentir que yo traicioné no sé qué ideales de su juventud. Feliz tenés que estar. Esos simplismos y esos conformismos no van con mi forma de ser. Ay, complicás demasiado todo, Mercedes, por Dios. ¿Sabés qué tenés que hacer ahora? Dar las gracias por estos 20 años que han sido los mejores de tu vida. Y no ponerte a pensar si Flauta te saluda o cómo te saluda. Por Dios, si cada día está peor ese hombre. Está como entregado, ¿viste? Y siempre fue el opositor, ¿eh? Y ahora, no sé, ni. Me miran como sin ganas de reclamarme nada. No entiendo. ¿Qué te va a reclamar el amor? ¿Cómo que? Coherencia, lealtad, lo que nos reclamó a todos. Por favor, mi querida. Sí, esos justos reproches de Flauta en este momento están pasados de moda. Por Dios, terminala con eso de pensar cómo te saludó y cómo no te saludó. Por Dios. Es que me desorienta, Santillana. No comprendo. No. Qué cosa la cabeza de uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos ves a tu marido angustiado y estás haciendo lo imposible para que esté mejor. Conectás a esa gente de cable, estás organizando un festejo monstruo. Todo gracias a vos, todo lo generás vos. ¿Y qué te pasa con eso? No te lo bancás, Mercedes. Es así, mi vida. Mira, pensalo. En tu estructura, en tu vida, Flauta, ¿qué significa? Nada, mi amor, nada. Pensalo y vas a ver que tengo razón. ¡Habla! ¿Dónde viven? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde se escondió la guacha esa? Perdón. No sé, papá. Mira, mi amor, contanos. Contanos qué pasó. ¿Por qué no nos avisó que venías? Mami me dijo que me tomé como unas vacaciones en casa. ¿Vacaciones? El individuo las alcanza luego de un periodo largo y extenso de sacrificio y austeridad. ¿Qué me viene a hablar de vacaciones usted con esos dos panza al aire? Con perdón de la palabra. Escúchame. ¿Pasó algo más? ¿Te hizo algo ese señor que se fue con tu mamá de este pueblo? Hijo, habla por Dios si te hicieron algo. ¿Te escapaste? ¡No! La voy a cagar a balazo, le voy a cortar las patas a esta turra. Y están cerca y los voy a encontrar, pedazos de mierda. ¡Te podés callar! ¿Y vos qué querés? ¿Que les haga un acto de bienvenida a los que se quisieron robar a mis hijos? Se acabó la joda acá. Llegó la hora de la ley. Vehículo cuyo propietario constituya
un domicilio en la capital federal de la República Argentina me lo detienen a todos. Operativo Cerrojo en todo el deseo. Porque no solo se trata de un delito de violación de menor, abandono de personas en la vía pública, etcétera, 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 sino que además se trata de la conchuda que era la mujer del infrascripto. ¿Me copian? Ok, copiado. Me detenés a todos los que pasan cerca. Les abrís el baúl de ser necesario. Con mi familia no se joden. Seguir callando. Cuánta oscuridad para una decisión tan importante. Tengo que ocultar mis sensaciones. Tengo ganas de ganar. Fuerte por ellas, por lo que esperan de mí. Acá soy madre y soy hija. No una mujer que necesita con urgencia que todo vuelva a ser como antes. Y que no se note esta decepción. Si vos estás bien, yo estoy bien. ¿Y vos, mamá? ¿Cómo estás? Bien. Perfectamente bien. Chudísima vida más, ¿sabes? Así que toma aire y vení a verme. O la vas a pasar peor. Sí, la vas a pasar peor porque sos mediocre. Estás neurótico. Y tu mujer está igual, ¿eh? Ya hablé con ella. ¿A vos hablaste con Mercedes? Claro que hablé con Mercedes. Yo te voy a pedir un favor, Santillana. Mantengamos la línea privada entre vos y yo en lo laboral, porque es muy importante para mantener mi equilibrio, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Equilibrio que estás empezando a perder, no sé si te diste cuenta. ¿Por qué nombrás a Tomasini? Porque mezclas todo. Está bien, ¿vos no querés que yo nombre a Tomasini? ¿Eh? No. ¿No querés que lo nombre? No, no lo nombro a Tomasini. Bueno, no. Está bien, ¿y cómo hago entonces para decirte que está a punto de hacerse socio de gente de Hotelera Internacional? Y que va a convertir sus dos spas en los más importantes de Latinoamérica. ¿Eh? ¿Cómo hago para decirte que ese hombre está avanzando, avanzando, y que si no somos inteligentes, nos destroza? ¿Cómo hago? Te quedas callado, ¿no? A mí Tomasini no me va a cagar, ¿sabes? Ah, bien. A mí Tomasini no me va a ganar, no me va a ganar, no me va a ganar de ninguna manera. ¿Qué más tengo que saber? Y nada, que se reunió con esta gente en Ginebra y acá. ¿Y qué más? ¿Abrocharon algo? No, pero estuvieron juntos. Tuvieron bueno, quiero saber todo el tiempo qué es lo que hace. Todo el tiempo, todo el día. Que estés al tanto de cada movimiento del tipo. ¿Con quién come? Parece que el truco manda de secuestradores al pueblo. Que viene a raptar y a robar gente. ¿Qué te pasa? Sí, son los mismos que secuestraron al hijo de Hilario, Cristóbal. Que la madre no se lo llevó. Que lo raptaron, pidieron rescate. Todo eso al padre, al pobre. No sé. Decirle a Hilario que venga para acá. Está al frente de las operaciones. ¿Al frente de qué? De las operaciones.
Cristóbal, ni bien veas una cara, aunque sea parecida a la del tipo que te trajo hasta acá, se lo marcas a tu padre que él va a saber obrar en consecuencia. ¿Estamos? Pero papá, yo no me acuerdo la cara de ese señor. Te vas a acordar, hijo. Te vas a acordar. ¿Para qué carajo tuve que correr ese micro de mierda y la puta madre que me parió? Yo sabía que esto iba a terminar mal, ¿eh? Yo sabía que iba a terminar mal. Y agradezco no haberme casado, ni tener pretendiente. Agradezco cuando veo todo este flagelo de la infidelidad. No digas más pavadas, por favor, y anda a trabajar en lugar de chusmear. Mira cómo está Dalmiro. Anda a trabajar, anda. Anda, por favor. Entiendo que el señor Dalmiro esté nervioso porque es una situación que él no comprende. Pero bueno, cuando terminemos con el cerrojo, yo ya le voy a explicar. ¿Me entendiste? Ya lo vamos a encontrar, papito. ¿Me entendiste? Además, explicarle al señor Dalmiro que las garantías individuales de los habitantes del deseo son un hecho, que no fue ni más ni menos que un operativo policial. Lo de haber utilizado ante la ciudadanía el vocablo secuestro, reconozco que fue un exceso de mi parte, pero tuvo la finalidad de despistar al enemigo y prepararlo para una lucha sin cuartel. Razones de los hombres de arma que no vienen a cuento, que yo ya le voy a explicar y todo eso, ¿me entendiste, no? Dejá todo lo que estás haciendo y venite aquí ya mismo. La verdad, era una humillación constante. Nada, me quedé sin laburo. Tu recontrajugadora. Te juro, las ganas de soñar me sacaron, ¿sabes? ¿Cómo encontrás tu casita? ¿Te la cuide bien? Sí. Ay, Carmen, ese Roxy y su boliche no existen. Me cansé de decírtelo, mira cómo estás. Sí, pero son mi laburo. El único lugar más o menos decente en el que me puedo mover y hacer lo que me gusta. Donde por un ratito puedo volar, ¿sabes? Quédate tranquila. Algo va a pintar, vas a ver. ¿Eh? Peut être belle quand tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets, tu peux pas savoir ce que tu peux être garce quand tu t'y mets pas souvent, pourtant quand tu t'y mets. Raro todo. Yo no sé si me hablaba de una herencia. La vez me acuerdo de Iris. ¿Te acordás de Iris, no? Iris, no. Iris. La tía de mi vieja, la gorda. ¿Cuál? Bueno, está viviendo en ese pueblo. O en un pueblo de nombre parecido. Sí, igual a mi vieja no me da para llamarla por eso. Hace un toco que no hablan. ¿Todavía con eso? ¿Qué no hablan? No. Y no empiezas a justificarlo. Sí, a tu mamá la justifico un poco, a tu papá no. Pero vos tenés que ir al pueblo ese, ¿eh? Aunque no te dé para llamar a tu mamá y preguntarle a la tía X. Los abogados no aparecen porque sí. Normalmente para el tipo debe haber mucha plata también y él lo puede zafar de darte tu parte. A lo mejor hay un testamento, Campos, no te la pierdas. Yo te acompaño si querés. Vamos. Es nada más hacerse el tiempo para algo que puede rendir. Ay, Carmen, ¿cómo lo fuiste todavía? No entiendo. ¿Por qué vos? ¡Ay, boluda! ¡Pará! Vivís en Canadá. Yo sin vos no sirvo para nada. Ni viajar sola, sé. Eso es mentira. Que vivís en Canadá es cierto. El deseo. ¿No suena un poco pretencioso ese nombre?
Si ahí está la plata que se va a salvar, ahí vamos a ir. Se llame como se llame, mira. Salí. Fuera. Vamos. Fuera. 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 Dale. Vamos, 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 nena, vamos. Pero estaba en juego la cosa del tío. Vos no podés alterar el orden de este pueblo cuando se te da la gana, ¿eh? ¿Qué carajo te crees que estás haciendo, eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Eh? Vos no podés alterar el orden de este pueblo, de mi negocio, con la fantasía de un secuestro que no existe, cornudo. ¿Qué culpa tengo yo de que vos seas cornudo? ¿Eh? ¿Qué culpa tengo, hijo de puta? Vos no me vas a espantar más a la gente, ¿me oíste? Jugando al policía justiciero, porque yo hice de vos lo que sos, negro de mierda. Y de este pueblo hambriento también, hijo de puta. Entendeme una cosa. Entendeme una cosa, Hilario. Nunca más me vas a sacar los coches a la calle, ¿eh? Nunca más le vas a meter... Mírame, nunca más le vas a meter miedo a la gente, ¿oíste? En este pueblo no hay secuestros. En este pueblo hay seguridad. En este pueblo está mi seguridad, mi justicia. Ni vos, ni Tomasini me van a cagar la vida con sus planes improvisados. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Ponete presentable. Anda, arreglate. Anda, arreglate. Dale, anda, arreglate. Gracias por prestarme el teléfono. En casa no está. La tarjeta ya no anda más. Está bien. Cristóbal, ¿cómo estaba, nena? Y raro. Raro. Encima me vio ahí en el micro, no entendía nada. ¿Qué va a entender? Claro, pobrecito. No sé, no va a entender que yo me tengo que ir de este pueblo. Pobre, claro, él es chiquito, ¿cómo va a entender eso? Yo me quiero ir, ¿entendés, tía? Me quiero ir, conocer otra gente, sacarme esta cosa de encima, que ya no me banco más encima de mi vieja. Está bien, mi amor, trata de tranquilizarte. Con respecto a Nene, ya te dije que es mejor que viva acá en el pueblo, ¿eh? Pero si se lo sacó de encima ella. Bueno. Se lo sacó de encima, me lo mandó con el delantal puesto casi para ir a la escuela. Tía, ¿qué voy a hacer ahora? Fausti, escúchame. Nena, si es firme tu decisión de irte, seguramente te vas a ir. Quédate tranquila, es una demora nada más, ¿sí? ¿Y Cristóbal? Cristóbal tiene un padre y tiene dos tías solteronas que lo van a cuidar muy bien. Tranquilízate, por favor. El papá está loco. Vos sabés que está loco. Sacó a toda la policía a la calle, sí, porque se inventó una cosa. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Lo voy a dejar solito? Bueno, yo por sobre todas las cosas quiero agradecerles a todos la serenidad que han tenido en momentos como estos, porque bueno, no estamos a salvo de los problemas que tiene que sufrir la sociedad toda. Pero gracias al accionar eficiente y rápido de nuestro delegado policial, hemos podido controlar el accionar de algunos pocos inadaptados, ¿eh? Y gracias a eso el deseo vuelve a disfrutar de la paz, de la armonía y la libertad, de las que todos debemos ser celosos guardianes. Gracias. ¿Pero cómo se le ocurre venir acá? Las condiciones fueron bien claras. No quiero que lo vean por acá. Surgió un problema. Hay urgencia. Carmen, la piba, perdió el trabajo. Mostrarse desnuda es un trabajo. Sin trabajo, puede agarrar para cualquier lado y la perdemos. Tanto esfuerzo para nada. Bueno, de usted depende. No sé. Yo no puedo salir de la nada y romperle su realidad. ¿Con qué cara le digo que ella no es ella? Soy el despojo de lo que nunca quise ser. Y fue esa persona la peor que pude crear en mí misma. Oh, complicado es, ¿no? Claro que lo es. Mire, váyase, por favor, ¿eh? Porque yo no sé lo que voy a hacer con todo esto. Váyase. Tiene que mirar para adelante ahora. Ella puede cambiar si le tiran un cable. Yo no le pagué a usted para que se convierta en mi confesor. Ni siquiera en mi amigo. Por lo tanto, váyase. Por favor. Thank you.
No, no te quiero presionar con lo que te voy a mostrar. Pero sí decirte que la plata que puedas conseguir en la herencia te puede servir para vivir en Canadá, cerca de mí. Sin ninguna intención de posesión, obviamente. ¿Vos no decías que los paraísos no existen? ¿Eh? Bueno, lo encontré. Ah, sí, claro, que viva. Será porque tenés un hijo y un marido, no como yo, que estoy sola como un hongo. No, eso es mi vida. El paraíso es el lugar en el que vivo. Igual no me va a ser fácil irme. ¿Y qué te es fácil, Carmen, a vos? Vos solamente mirá las fotos del lugar. Y después decime si no te ves, aunque sea un tiempo, ahí. Dale. Dale. Igual algo me vas a tener que bancar. Bueno. Otra. ¿Qué? ¿Ese es tu marido? ¿Es el pedo largo? Sí, tengo un largo. Es un pueblo tranquilo, prolijo. La gente vive bien, trabaja. Hay de todo, claro, como en todas partes. Pero acá nos conocemos. El pueblo tenía el recurso del mejor agua y no lo sabía. Fue Dalmiro Bernal el que hizo de esa bendición un negocio. Los Bernal aprovecharon las aguas termales para dar trabajo a todos. Nos visitan de todas partes. Somos únicos. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Máximo, todo? Todo bien. Con algunos problemas, pero acá estamos. Gracias, chiquito. Voy allá. ¿Conociste el pueblo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estuve viendo algo. Nada especial. Bueno, ya vas a tener oportunidad de conocerlo bien. Ahora quiero que veas el hotel y el spa. Está bien. ¿Podríamos ir empezando? Porque la verdad es que tengo otras ocupaciones. Estamos empezando. Vos déjate llevar por tu intuición y vas a ver que vas a poder hacer un buen trabajo. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr. Adelante. El objetivo lo hice para parar el chumerío de todo el mundo. Ya me llaman el cornudo, ¿sabes? Pero está bien. Suponete que yo te creo que vos no sabes dónde está tu mamá. Pero te digo que yo me las aguanto las que me hace el señor Bernal, porque él lo hace de bueno. Pero todo este sufrimiento mío ahora me las va a pagar esa madre tuya. Por suerte mis hijos me quieren. Bruno no es tu hijo. Él y Cristóbal te tienen miedo, pero yo no, ¿eh? Bueno, me voy a quedar hasta que se solucione lo de Cristóbal. Y no te pongas violento, porque te juro por las aguas del deseo que te las vas a tener que ver conmigo. Queda pasando la autopista. Un parque de diversiones. ¡Gigante! ¡Qué bueno!
para grandes. Y con para vos también. Gracias, para mí también. Pero, y bueno, decime una cosa, ¿quedaba cerca o lejos de tu casa? A veces sí y a veces no. ¿Pero cómo? ¿No vivían en el mismo lugar ustedes? ¿Vos no te podés parar de ahí? Y no. Yo te voy a levantar de ahí. ¿Qué tal, eh? Bueno, pará, decime una cosa, ¿pero fuiste o no fuiste a los jueguitos? Sí, había una rueda inmensa, sí. No como la que vino con el circo esa vez. Sí. Llegaba casi hasta el cielo y desde arriba yo creí que podría ver el deseo. Y yo qué sé, le pegó un telescopio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hey, Cristóbal. Es re grande. Hola. ¿Cómo te va? Por mi marido no te preocupes. Vemos. El tema es cómo conseguir unos $2,000 para arrancar. Hasta que, no sé, hagas un casting en un circo. En Canadá está el Circo du Soleil. Por eso, ¿ves? ¿Pero de dónde saco yo $2,000? No sé, la única que se me ocurre es la del abogado este. Buscarlo, verlo, no sé. Y bueno, por eso, vos prepárate el bolsito. Total, estamos las dos medio al pedo. Yo voy a lo de mi vieja, arreglo unas cosas que tengo en el consulado y después salimos esta tarde para el deseo ese. Y vemos dónde estamos paradas. ¿No será un embale medio infantil todo esto? Sí, totalmente infantil. Pero muy necesario. Bueno, dale. Anda a ver a tu vieja. Arreglar las cosas del consulado y te espero tipo 7 para ir juntas. Total, mucho para perder no tenemos. ¿Te parece bien? Muy. Y me encanta que a vos también te parezca bien. Esto lo dejo todo así. Total, voy y vuelvo. Adelante. Gracias, permiso. Bueno, te decía que en realidad el cacique es el que no quedó demasiado convencido, así que no creo que pueda terminar de hacer ese trabajo, ¿no? Como las chicas quedaron en mi casa, a muchos no les gustó y... Bueno. Pero qué lástima, che, porque las chicas tienen algo tan... Sí, verdadero, ¿viste? Ay, sí. Genuino, sí. ¿No? Totalmente, totalmente. ¿Para él va a ser la sorpresa? Por supuesto, todo es para él. Imagínate que esto era el casco original. Y del casco original se mandó esta obra. Es impresionante este hombre. ¿Querés que te muestre las instalaciones ahora? Así guardamos la sorpresa para la noche. No quiero que te vea. ¿Puede ser? ¿Eh? Sí. Y este es el pasillo central de las habitaciones. Ahora nos vamos para las piletas. ¿Estuviste alguna vez en aguas termales, o la chiquita? No, nunca, nunca. Ah, qué lástima, porque es buenísimo, ¿eh? Para las articulaciones, para la piel. Está... me parece que no te interesa nada lo que te estoy diciendo. Bueno, no, lo que pasa es que el interés se despierta si uno... Si uno tiene interés en despertarse, se despierta. Si cambia la mirada. Es increíble cómo se manifiesta la naturaleza en este lugar. Y ni siquiera eso podés ver. Mira, Javier, yo no estoy para discusiones metafísicas con un camarógrafo. Periodista. Periodista, cada uno elige vivir su vida como quiere, ¿no? Y yo, para mí, mi vida es esto. O sea que si no te interesa, me lo decís y te vas. ¿Mm? No me hagas hablar por hablar. ¿Seguimos? ¿Te ayudo? No. ¿Enchufo? ¿Me quieres electrocutar? Hablemos. Oye, todo esto fue un error. No me gusta. ¿Qué error por vos o por mí? Escúchame, yo fui consciente. Yo vine acá decidida que pase. Yo quería que vos fueras el primero. Yo te elegí. Me hubiera gustado más la excusa de que hubiera sido todo por el alcohol, la verdad. Bueno, a mí no. No me preguntas por qué. A ver, yo no quiero lastimarte. No quiero hacerte sufrir. No quiero que estés mal, pero hay una... ¿Querés que te mienta? ¿Te miento? No. ¿No? Entonces, oíme una cosa. Vos sos una mujer sensible, sos una mujer inteligente. ¿Podés decirme que me elegiste a mí, que querías que vivir conmigo esta experiencia? Y yo sé lo importante que es para vos esto. Te juro que lo sé. Pero yo no tuve nada que ver. Porque vos me diste todo y yo a vos no te di nada. Menos que nada. Yo a vos
te di lo peor de mí cuando estuvimos juntos. ¿Entendés? Yo pensé que te había gustado. No entiendo. No me esperaba que me digas esto. Como que hay algo que no sé, hay algo que no entiendo. Yo no voy a ser tu novio. Y pues yo no voy a dejar a Máximo. Pero yo con vos quiero seguir. No, sí, me veo raro, tipo de amistad, qué sé yo, ¿no? Un whisky. ¿Sí? ¿Puedo usar el teléfono? Sí. La vieja no tranza. Dejar el asunto así por la mitad, me parece que perdemos todos. Lo que pasa es que me pierdo. Y cuando me pierdo, me voy de boca y no quiero quilombos. Me buscan los quilombos, ¿viste? Yo me quedo esta noche. Y mañana vuelvo a la carga con la vieja. La voy a convencer. Vos tranqui. Llamó tu abuelo. Quiere saber si supiste algo de Simón. ¿Qué pasa? Nada. No, bueno, no me llamó a mí. Tarde en la mañana nos levantamos. Tarde en la tarde. Cine, café y otra vez. Te dije que en la capital las estrellas no brillan tanto. Y me dijiste si no me cansaba con el brillo de tu mirada. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life. Decirles que no soy como ellos. Pero Mariana, Mariana, habíamos quedado. Ya estoy lista. Vos me dijiste lo de tu vieja, sí, pero no me dijiste que se te complicaba. Sí, sí, ya sé, tenés razón, pero bancame hasta mañana. Mis viejos no me sueltan. Bueno, no sé, mira, vemos. Loca, vos me hiciste la cabeza con lo de la guita y ahora te borras así. Chao. ¿Qué querés? ¡Carmen! Y resopla todo lo que quieras, pero de onda, ¿sabes qué? Estoy yendo para tu casa, porque no puedo creer el grado de pelotudez supina que te pegó en esa cabeza de corcho que tenés. Maxi, mi vida, ¿sabes qué? Comprate una tortuga y andate bien despacito a la reputísima madre que te parió, mi amor. Yo lo voy a hacer el trabajo. Lo único que te pido es que no me pidas a vos a mí que sea como vos te imaginaste que yo soy, ¿viste? Y tampoco que comparta todas las cosas que... Que compartas el amor por este lugar.
¿Ah, sí? Entonces, ¿qué clase de trabajo va a salir? Va a quedar bien. ¿Ah, va a quedar bien? Va a tener la neutralidad de lo profesional. ¿Eh? Ok, mientras no defraude a mi marido, está todo bien. No lo vas a defraudar. Yo no te voy a defraudar. Nada más que me hace falta un poquito más de tiempo para ponerme en clima. Bueno, tómatelo. Y ojalá que no defraudes. Estoy esperando que dejen de besuquearlo y de decir obviedades para estar con él. ¿Qué? ¿Te comentó algo de la madre? ¿Te dijo algo? No. Me comentaron que parece ser que vino un señor de Buenos Aires, de la tele. Y parece ser que tiene más o menos mi edad. Parece ser que seguramente es soltero, porque si vino acá sin familia, sin hijos, sin mujer, solo, sin nada. Mabelita, te puedo pedir un favor. No hagas pavadas ni digas pavadas. Todo lo que vino a hacer este señor aquí es un secreto para Dalmiro. Así que no se tiene que enterar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora yo te pregunto, ¿puedo ir a la habitación a llevarle la comida? ¿Conseguiste comunicación con esa persona que te pedí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una habitación, por favor. ¿Doble o single? Single. Viajo solo, sí. Va a llover. Por más turnos que vengan, quédate tranquila. No va a llover. Yo sé. ¿Qué pasó con mamá? Tengo hambre. Los zorzales. ¿Cuánto más falta? ¿Y hasta dónde vas? El deseo. Falta. ¿Qué, vas a fumar? Acá no se puede fumar. Ah, bueno. El deseo.
Bueno, te felicito, es muy linda tu casa. Gracias. Es simplemente un lugar que uso para vivir. Vivir bien. Todo idea de Mercedes. Yo no tengo tanto afán de trascendencia como para que se haga un programa de televisión en mi nombre. Bernal. Curuchet, Javier. Mucho gusto. Vamos pasando, ¿eh? ¿Más? A ver. A él prestale más atención de la que me brindas a mí. No tiene mi paciencia para explicar algunas cosas. ¿Vamos? ¿Estás seguro que es por acá? ¿Seguís por la vía, derecho? Sí. Vas a encontrar una especie de bosquecito. Después del bosquecito vas a encontrar un claro. Ahí doblás a la derecha. No te podés perder. Vía, bosquecito, claro a la derecha. Exacto. Bueno. No sabía que bajabas. Que no te despertaba. Todo bien. Gracias. Vamos, Juan. Solas con él todo el tiempo. ¿Tenés miedo de que te guste? No tengo ganas de que me guste porque me gustas vos. Sin embargo, él no te saca los ojos de encima. Ya lo sé. Y eso sí me gusta. Por mí, no destapes otra, por favor, te pido. Por vos... y por mí. Porque necesito una cierta flojedad esta noche. Hemos tenido un día difícil. Una discusión bastante agria con nuestro delegado policial. Porque nosotros no tenemos policía, pero tenemos un delegado policial que a veces no ve las cosas y otras veces las ve sobredimensionadas. Pero por suerte, hoy una pasajera me sedujo de un modo tan directo. Sí, me avanzó, como se diría vulgarmente. Y eso me levantó mucho la autoestima. En este pueblo nos damos algunos permisos. Es un pueblo libre y democrático. Bienvenido al deseo. ¡Gracias!